Hoy comenzamos con un plan de acción tendiente a visibilizar la gran preocupación que tenemos por el estado de desidia que pesa sobre la ruta 34 en el tramo que va desde el kilómetro más o menos 426, donde hay una abadía, donde podemos decir la curva del Aras o el puente del el puente que está sobre las Calaveras, hasta la intersección con la ruta 280 en jurisdicción de Sunchales, pasando por toda la trama urbana de nuestra localidad. Para pedir enfáticamente por la reactivación de las obras para su total terminación, obra que lleva más de una década, algo impensado, algo increíble, y que está totalmente paralizada hace más de un año, más increíble todavía, ¿no es cierto? Y también pedir por su mantenimiento, demarcación, señalización, organización del tránsito, soluciones urgentes que garanticen un mínimo de seguridad para quienes transitan por dicha arteria. Creemos que esta tarea no es algo que pueda generar un gasto que requiera tanto debate ni análisis. Creemos que ni siquiera debería discutirse, solo asignar responsables y manos a la obra. Lo mismo con Jorge, que fue quien un poco impulsa esto de armar un encuentro, poder darle visibilidad, más allá de todos los trámites administrativos que fuimos haciendo formalmente, que presentamos ante el Gobierno Nacional, con la firma de los concejales, con la firma de la Agencia de Desarrollo y todo el sector productivo de la ciudad. Necesitamos hoy darle una respuesta urgente, porque las reuniones la verdad que son productivas, el trato la verdad que también es muy, muy, muy bueno con Nación, pero necesitamos concretar. Hoy hay una empresa que está paralizada, que no está llevando adelante la obra. Fatalmente murió mucha gente históricamente en el tramo de la ruta 34 hacia el norte y hacia los sectores que iba diciendo el presidente del centro comercial. Así que esto, nosotros ponemos mucho énfasis en el pedido de la reactivación de la obra a través de la empresa, también de medidas de seguridad, que esas pueden ser de manera urgente, rápidas, que son la señalización horizontal, luces, cuestiones que nos permitirían al menos no tener accidentes o atemperar un poco la seguridad vial en todo el tramo de la travesía urbana, pero en varios tramos de la Ruta Nacional 34. Y como lo decimos siempre y lo repetimos con los colegas, con muchos presidentes comunales, que no tenemos que estar en una actitud de mendigar ante un gobierno o ante el gobierno nacional. Nosotros generamos mucha riqueza a través del sistema productivo, mucha riqueza, que eso no vuelve y parece que hay que golpear puertas para que se concrete. Y esta es una obra de hace muchos años, de más de 10 años anunciada, y necesitamos que se active. Por eso esta reunión, por esto este encuentro, por eso vamos a firmar un documento donde le pedimos la reactivación al Gobierno Nacional, pero además también le solicitamos una reunión. Esto es por sugerencia del propio gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, que no pudo estar, pero bueno, vino un representante, que nos piden que por favor suscribamos y pidamos una reunión, que nos van a acompañar desde la provincia para que esto se concrete y para que esto se active rápidamente. Tengamos en cuenta que la ruta 34 en este tramo es una de las arterias fundamentales, principales, que conecta a más de 200.000 personas que vivimos de manera directa. Pero a su vez tenemos diariamente, transitando por este tramo, miles y miles de personas que van de norte a sur y de sur a norte. El entramado económico productivo tiene en la ruta 34 una de las infraestructuras más importantes, y es aquí en donde tenemos que dejar sentada la idea de que estamos de acuerdo con nivelar los ingresos y los egresos, las cuentas del Gobierno Nacional, pero hay que saber elegir en dónde hacerlo. Y precisamente reducir el impacto de las infraestructuras en estos lugares productivos, como es nuestra región, centro oeste de la provincia, creo que es de las decisiones peor tomadas. No solo sin infraestructura la producción y la coordinación de la producción a los diferentes destinos se hace muy difícil, sino que con el crecimiento, y que es algo que celebramos, de mayor productividad,
empiezan a aparecer los otros inconvenientes, que es el de la vida misma. Y ese es el punto donde nosotros trabajamos en conjunto, somos sociedad civil, más allá del sector que representamos, y que eso nos pone trabajando en una misma dirección. Y entendiendo esto, el agradecimiento a ustedes, a los medios y a las personas que están acá, porque el marco de lo que impacte hoy se lo dan ustedes. Si ustedes hoy no estarían acá, algún funcionario, alguna persona que después mira en las redes a ver cómo estuvo la repercusión, dice no, pero nadie estaba reclamando. Hoy es contundente. Casi te genera una impotencia, porque es una obra que se inició allí, como bien se dijo, en el año 2013, después de haber proyectado durante muchísimas décadas, que tuvo distintos grados de avance, que pudo concretarse algo sumamente importante, que era poder llegar desde el cruce de la ruta o de la autovía 19 con la 34 y poder llegar hasta la ciudad de Rafaela, y que eso demuestra claramente lo que significa tener una autopista, que se pudo concretar la derivada, la circunvalación, y que prácticamente lo digo con impotencia porque me parece que estaba todo para seguir. Pero esa impotencia te ha dado, tal vez, y esto lo hemos notado por estos días y en estos últimos meses, uno tal vez en un inicio de una gestión de un gobierno nacional, provincial, siempre hay los tiempos, y en los gobiernos locales hay tiempos de posicionamiento, de reacomodamiento, y por eso hemos sido respetuosos todos, incluso el mismo gobernador de la provincia, de ver cómo seguía toda esta situación. Pero bueno, hoy nos vemos totalmente con una obra como fueron casi el 100% de las obras nacionales totalmente neutralizada, y que lo que nosotros hemos planteado en la legislatura, fines de mayo, era que lo que queríamos manifestarle, que era una obra neutralizada, pero con una obra en ejecución, con empresas, porque era una unidad de tránsito de empresas, ahora pasó a ser una única empresa, donde había dos tramos totalmente diferenciados, uno con más de un 70% de grado de avance, otro con una obra licitada y adjudicada, lógico de los problemas financieros y económicos que no tenemos que desconocer, tanto de nación como de provincia, pero que estaba todo en marcha. Pero son esas decisiones que lo hemos notado y lo he notado, lo hemos notado porque fue toda la legislatura, creo que diputados, los senadores hemos votado un proyecto, lo hemos elevado al gobierno nacional, el mismo Guillermo Franco se comunicó con la legislatura para derivar esa información, pero como que todos somos iguales, y creo que tanto lo que ha dicho Pablo como ha dicho Leo. Creo que hay que ponerle enormemente el pecho a las dificultades. La diversidad y la riqueza de las instituciones que están aquí, productivas, sociales, políticas, gremiales, demuestran que necesitamos una sociedad unida, exigiendo. Decíamos también las veces que ha ido el ministro de Obras, Enrico, a Buenos Aires. El otro día lo vi en alguno de los videos de las redes sociales diciendo: es mi octavo viaje a Buenos Aires. Y uno lamenta que no exista este entendimiento de cuánto la producción necesita, no que la subsidien, no que apoyen ni en planes, ni en... No. La producción de Santa Fe, la producción de esta zona, de Sunchales y de Rafaela, es enormemente fuerte y autónoma, pero el Estado tiene que dar el marco de competitividad para que su productividad pueda movilizarse, pueda llegar a puerto, puedan entrar y salir las riquezas de la zona. Yo nombraba antes que esta dificultad se da en otras rutas nacionales, pero eso no nos tira para atrás en la fortaleza del reclamo, muy por el contrario, nos hace sentir que estamos en el sendero correcto.